El programa Barrios Seguros se implementó a mediados de abril con el objeto de brindar una mayor cobertura de seguridad a los integrantes del barrio 3131 bis. En el marco del programa Barrios Seguros, el personal de la Superintendencia de Policía Científica de Policía Federal nos abocan a una función como operadores de los Morpho Rapaidid. Son unos aparatos que permiten identificar a las personas en colaboración, obviamente, con personal del Cuerpo de Prevención Barrial. Antes de retirarme Franco del servicio al cual estaba asignada, se acerca un matrimonio con una nena de pequeña, más o menos de 3 años, desvanecida totalmente, pidiendo por favor que hagamos algo con la criatura porque la misma no reaccionaba y estaba obstruida con un alfajor que venía comiendo de cuando la retiraron del colegio. Lo primero que hice fue poner en práctica todo lo que aprendí en estos 11 años que llevo de carrera en lo que respecta a cursos de primeros auxilios. La maniobra que utilicé fue la maniobra de Heimlich en pequeños. Empecé con golpes suaves, la nena no reaccionaba y después de varios intentos la nena vomita, reacciona vomitando, la quiero levantar y nuevamente se desvanece. Esto lo tuve que hacer 2 veces más, hasta que ella giró la carita, me pestañeó y cuando me pestanea la siento y vuelve a reaccionar. El rápido accionar del oficial tiene que ver con la preparación que reciben en la escuela de cadete para afrontar este tipo de circunstancias, ¿sí? Por más que el oficial esté en otro destino, que nada tenga que ver con la parte operativa. Todo policía federal está preparado para converger ante cualquier necesidad que tenga cualquier ciudadano. Fue grandioso, me tocó estar justo ese día, en esa hora y para esa situación. Y yo creo que fue una experiencia magnífica. Las técnicas de primeros auxilios realmente están al alcance de cualquier ciudadano. Uno puede asistir a universidades públicas, a centros de asistencia médica que son totalmente gratuitos, en donde les van a facilitar en cursos cortos y quizás un poco más intensivos las técnicas que se utilizan para actuar frente a estas situaciones. Está bueno saber de estos cursos porque efectivamente salvan vidas.